El Colegio Santa Victoria de Córdoba acogerá desde el próximo lunes día 11 y hasta el 22 de noviembre una inédita exposición de imágenes marianas realizadas por el imaginero cordobés Juan Martínez Cerrillo, que abarcan toda su producción artística, desde los años 40 a los 80 del pasado siglo. Esta iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, se enmarca en el amplio programa de actividades organizado por la Hermandad Cordobesa de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Paz y Esperanza, con motivo de la coronación pontificia de esta imagen mariana el próximo año. Es obvio que la imagen es del autor, de Juan Martínez Cerrillo, por lo cual la hermandad en un primer momento pues pensó en un acto en el que rindiera homenaje a este imaginero. Entrando ya en lo que es la exposición, se va a celebrar en la iglesia del Colegio Santa Victoria. La estructura distributiva de las 9 imágenes de esta exposición, que podrá visitarse durante esos días en horario de 10 a 13:30 horas y de 17 a 20 horas, responde a su cronología, desde los primeros 40 hasta finales de los 80, y proceden de nuestra capital y de su provincia. Estarán presentes las imágenes de las Vírgenes de los Dolores, estarán presentes las imágenes de las Vírgenes de los Dolores de Santa Cruz, Espejo y Fernán Núñez, la Esperanza y la Alegría de Bujalance, Afligidos de Montoro, Paz de Lucena y Salud y Consuelo y Paz y Esperanza de Córdoba. La ocasión de aunar ese número de obras de un imaginero cordobés de la talla, valga la redundancia, de Juan Martínez Cerrillo, que llevó el nombre de la ciudad por tantas latitudes, ha sido suficiente para la implicación del Ayuntamiento de Córdoba. Martínez Cerrillo es uno de los mejores imagineros del siglo XX y es un cordobés. Es un cordobés que ha hecho su obra en Córdoba y nosotros lo reclamamos para Córdoba. Por eso reclamamos también con esta exposición ese orgullo y ese talento de tener a estos artistas que han sido protagonistas en nuestra tierra. Con lo cual, por eso, basado en esos dos razonamientos, el primero, una magnífica oportunidad de tener un gran evento cultural, y en segundo lugar, una magnífica oportunidad de reclamar y de reconocer a uno de nuestros mejores imagineros, es por lo que apoyamos este evento.